100 palabras de Raúl Frías Lucio. Filtrar videos de políticos embolsándose dinero con ligas, maletas o sobres de papel manila no sirve para combatir la corrupción. No hay diferencia entre un acto donde se entregan miles de millones para sobornar y comprar conciencias y otro donde amigos y parientes recaban dinero ilegal y se diga que son simples aportaciones a la causa. Los dos son actos ilegales y de corrupción. Filtrar denuncias de indiciados, además de ser ilegal, tampoco sirve para combatir la corrupción. Solo nos recuerda y nos indigna lo impune que es. Lo que requiere México para combatir la corrupción es un sistema de justicia fuerte e independiente, que inicie procesos judiciales creíbles y apegados a la ley, que se castigue en forma ejemplar a los corruptos y se recuperen para la nación los recursos desviados, que se fortalezcan las instituciones democráticas y los sistemas anticorrupción. Todo lo demás es demagogia y escándalo político.